Ah, mi chavales, con otro tatarreazo aquí, miren. Vamos a ver qué sacamos. Andamos en la pesca por aquí. Hay carpas muy buenas. Esta presita es una chulada de presa. Esta está en Jalisco. Venimos de San Luis y nos paramos en Jalisco a atarrayar. Ya venimos de regreso de San Luis, pero miren, nos paramos aquí a ver qué sale. Vamos a ver si trae algo por aquí. A ver, mírenlas. Mírenlas. Tres carpas. Miren, amigos. Un tarrayazo y tres carpas. Están de muy buen tamaño. Miren. Tres carpitas. Aquí, amigo, el chori. Miren. Y vean, vean la presita donde estamos. Estamos visitando esta presita. Es una chulada aquí, ¿eh? Miren. Miren el lugar. Veníamos en la carretera y nos bajamos de pasada. Veníamos de San Luis y llegamos aquí de pasada a ver esta presita que se nos antojó. Aventamos un tarrayazo y miren. Las carpas. Miren. ¿Las quieres? Miren, ahí va saliendo la tarraya. Oh, sí. Miren. Miren qué chulada de carpas. Miren nomás. Unas carpononas. Miren. Oh, sí, estas están de muy buen tamaño. Miren. Estas carpas sí valen la pena. Miren. Estas sí convienen. Unas carpononas. ¿Cómo están, mi chori? Guáchalas. ¿De qué tamaño están? Kilito y feria. Estos, 2 kilos más o menos. Estas carpas están buenas. Kilo y feria, kilo y medio más o menos. Están perronas. Y miren la chulada de presa, ¿eh? Esta sí es presa. ¿Quieres aventarle, tú? Miren. Miren, la chulada. Es una chulada aquí, ¿eh? Miren. Vean el lugar. Miren, aquí viene un chamaquito, le vamos a regalar la carpa. Quiere la carpa, se la vamos a regalar. Nosotros no nos la vamos a llevar. Está muy buena, miren. Ahí está. Llévesela, amigo. Miren, viene el chamaquito, dice que a él le gustan las carpas, así que se la va a llevar. ¿Usted sí le gustan las carpas? Sí. Ahí está. Le vamos a regalar aquí al amigo, para que se la lleve, miren. Él se la va a comer. Ahí está. Amigos, vamos con otro tarrayazo. Ya se nos hizo tarde, pero está muy buena aquí la pesca de carpas. Vamos a lanzar otro lancecito a ver qué sale. Ahí viene. Una, dos. Ahí vienen dos. Dos cartas más, amigos. Miren. Esa de escama pequeña. Se fue. Esas tomas las vamos a dejar ir. De todas maneras las vamos a liberar, miren. Ahí está la otra. Miren. Se va. Solita. Miren. Se fue. Así todo por ahí. Y trae más carpas, miren. Chulas, eh. Ah, estas están de muy buen tamaño. Estas están de muy buen tamaño, estas carpas, miren. Estas están bien redonditas. Miren más que chulada. Chulada de carpas. Mira, enséñasela, Chori. Ahí va, aquí es. Miren nomás, qué chulada de carpas. Mira. Miren. Gordononas. Están bien gordas. Miren. 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 Están muy bonitas, miren. Chulada de carpas, muy redonditas, bien comidas. Miren, mandan besos también. Está mandando un beso a todos los seguidores del canal, miren. Nomás de gusto porque la vamos a soltar. Sí, la vamos a liberar, miren. Ahí va, se fue. Miren, la otra. Chulada de carpas, ¿eh? Esta también se va a ir directo al agua. Ahí está, se fue. Queda otra. Otra más. Mírenla, qué chulada de carpas. Y también se fue. Ahí está, amigos. Pesca de carpas, por aquí en Jalisco. Ahí vienen, míralas. Ajá, baraja.
Mira nomás qué chulo, miren, miren este tarrayazo, amigos. Hijo miren. De su madre nomás. Miren. Miren. La cantidad de carpas. Miren. Ya está buena, Chuy. Ahí están unas perronas. Esta está de buen tamaño. Miren. Miren estas carpotas. Miren, están de muy buen tamaño. No la puedo sostener. Están muy resbalosas. No quiero que se maltrate porque la voy a regresar, pero se cayó, miren. Ahí está. Déjenla suelto antes de que se golpee. Ah, sí, se va. Pero vean, es, viene llena la atarraya de carpas, miren. ¿Cuántas son? Salió una. Miren, aquí va a salir otra. Dos, con estas son dos. A ver, están muy gorditas, miren. Qué gorditas están. Miren, qué chulada, están muy gorditas. Tres. Tres carpas. Vamos a sacar, seguir sacando a ver cuántas salen. 5 con esa que trae el chori. 6 con esta otra. Vamos a ver, ¿qué quedó? Ahorita la sacamos. Okay. 6, miren. Aquí son 7. 7 carpas al agua. Aquí está la otra. 8, 9, 10, 11. Ahí está. 11 carpas de un tarrayazo. Amigos, 11 carpas en un tarrayazo. Ahí está, miren. Y la estoy regresando. Miren. Ahí está, miren. Van todas al agua. 11 carpas. Ahí está, otro lancecito más. Ahí vienen. Mira cómo se ve la atarraya. Hijo de su madre, qué chulo, ¿eh? Mira nomás. Ya nomás. Miren. Miren. Miren nomás, amigos. Miren. La cantidad de carpas. Miren. Ya nomás el animalero. Bueno, ¿y esa prieta qué? Salió una prieta, una pin. Está como que asoleada. Salió una muy prieta. La asolearon y la soltaron. ¿Cuántas traen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carpas. Amigos, 10 carpas, miren, en este tarrayazo. Chulada. Andamos en la pesca de carpas. Miren, esta tardecita, 10 carpas de un tarrayazo. Aquí mi amigo Chori y yo, miren. Y esta presa es en Jalisco. Esta presita es en el estado de Jalisco. Está chulada, pero ya se nos está haciendo noche, miren. Estamos en las últimas. Pero sale un montón de carpas aquí, amigos. Miren, montonal. Chulada. Más que la estamos regresando todas. Pero ahí está. La pesca de carpas. En este tarrayo salieron 10. 10 carpas. Y en el otro. Y en el otro salieron 11. Ahí está, miren. Chulada. Montonales. Están muy buenas las carpas. Miren, nos estamos dejando ir todas, estamos liberándolas. Puro deporte. Puro deporte ahora. Miren, están yendo todas. Se enredó, más que se enredan bastante. Pero ahí van para afuera. Miren. Ahí vienen. ¿Qué no qué? Ahí vienen, miren. Las carpas. Muy buenas carpas. Y eso que cayó mal el tarrayazo, amigos. Y miren.
De todos modos, miren. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Pues miren, voy a dedicarles por ahí. Ya hace tiempo que por ahí mi amigo Juan Arturo Ríos Urbano me había pedido una carpa, no había pescado carpas, pero hoy, amigo, hoy te la voy a dedicar, mira. Estas carpas no es una, son varias carpas, son varios tarrayazos. Se las voy a dedicar para Bogar Montoya y para Juan Arturo Ríos Urbano. Para Juan Ríos, claro que sí. Estas carpas de estos tarrayazos van dedicadas para ustedes, con mucho gusto. Son varias, así que ahora sí, ahí está. Miren, amigos, pues voy a dedicarles unos tarrayazos. Se los voy a dedicar aquí, porque en la presa no tuve chance, se me hizo noche. Pero se los voy a dedicar aquí y los voy a lanzar en la presa, así que ahí está. Miren, este tarrayazo va dedicado para Slendy Yucue Muñoz y a su novio Mito César Ortiz de Colombia. Y saludos para Karine Guadalupe y su esposa Tomás y su hija Nancy de Córdoba, Veracruz. Y saludos para Eric Zabaleta del Perú, de Pesca y Caza, para Juan Carlos de Oaxaca, para Edgar Flor, para Juan Roberto Zapata de Perú, San Isidro Lima, para Agustín Alejandro, para su hija América Magaldi y su amigo hermano El Mara de San Luis. Este tarrayazo también va dedicado por ahí para Pesca y Caza, para Eric Zabaleta del Perú, para Sergio Cervantes Chávez de Apaseo del Alto Guanajuato, para Freddy Flores y saludos a Culiacán, claro que sí, para Ángel el Extraterrestre de Camargo, Tamaulipas, y para Alejandro Chávez de Salamanca, Guanajuato. Pues amigos, este tarrayazo se los digo aquí, pero voy a lanzarlo en la presa, así es de que ahí les va, amigos. Ahí viene, ya la vi. Ahí viene. Ya la vi. Ahí viene. Mírala. Dos. Tres, ¿o qué? Cuatro, ¿sabes cuántos son? Es que trae tilapias. ¿Se atoró? Ah, si quieres pasa el mecato para acá. No, no se va a hacer de ahí. Aguas. Una piedra, ¿no? Ya. ¿Eh? Sí. Se le fueron di. No, ahí están. ¿Sí? Mira. ¡Ay! Mira. Miren, amigos. Hijo de. El tarrayazo que les dediqué, miren. Miren. Cuánta carpa. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho. Siete, ocho carpas. Pero mira esa. Mira, dos de escamas, de escama grande, dos de escama grande y las demás carpa común. Miren, pura carpa. Ahí está, miren, chulada. Pero las vamos a regresar, amigos, todas estas carpas van de regreso al agua. Miren, se van de nuevo a seguir creciendo estas carpitas. No es que las puedes atorar. Se van de nuevo al agua, miren. Miren esta que chulada de escama grande. Le llaman carpa real algunas personas. Estas, miren qué bonitas. Están diferentes a las otras. Carpa de escama grande. Muy diferente, miren la de escama normal, la diferencia. Miren. Y está saludando a la cámara, miren. Está mandando saludos, ahí está. Besos, está mandando besos. Y van al agua, miren. Ahí está.
Bueno, amigos, pues vamos a echar el último tarrayazo. Con este tarrayazo vamos a despedir. Lo va a echar mi amigo el Chori, porque ya se nos hizo tarde. Así es de que ahí va el último tarrayazo. A ver qué sale. La pesca de carpas. A ver si sacamos otras poquitas. Hay mucha carpa aquí. En este lugar. Una presita de Jalisco. Mírenlas. ¿Cómo se ven las carpas? Ahí vienen. Miren más. Miren más. Es una cantidad enorme de carpas que hay aquí, amigos. Miren. Miren nomás. Ahí está. Se quedan, salieron dos. Y una buena piedrota. Ahí está, dos carpitas. Pero van a ir al agua. Que se vaya. Vamos a ver. Están muy enredadas. A ver, Chori, a ver si la puedes. A ver, saca esa que se vaya. Que se vayan solitas, solitas se van a ir al agua, está de bajadita. Miren, están muy buenas las carpitas. Ahí va, mírenlas. Solita se va a ir al agua. Ahorita se va. Y si no, ahorita le ayudamos. A ver, ahorita que salga la otra. Ahí va. Puedo jugar carreras de caballos, ¿eh? Ahí va, va a echarle competencia a mi amigo Chori a estas carpitas, a ver cuál se va más primero. Miren, las va a soltar. Bueno, ese ya corrió, ahí va. Mira, esta se quedó acá. ¿Se quedó? Vámonos. ¿Se regresó o se fue? Mírala. Se volvió a regresar. No quiere ir. A ver, apúntala. Vámonos. Ahora sí se fueron. Ahí está. Bueno, amigos, ojalá les haya gustado este videito. Una tardecita de pesca de carpas por aquí en Jalisco. Andamos en Jalisco ahora, miren. Pasamos a visitar esta presa de Jalisco. Es una presa enorme, está chulada y está llena de carpas. Más que ya se nos hizo noche. Miren, ya vamos de regreso. Aventamos los últimos tarrayazos. Llegamos muy tarde, pero pues ojalá les haya gustado el video de pesca de carpas por aquí esta bonita tarde. Pues nada, amigos, Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.